Buenos días, mis queridos alumnos del grado séptimo del Colegio Ateneo Moderno de Santa Marta. Les habla el profesor Wilmer Manjarres García, su profesor de artística. En esta nueva etapa que estamos viviendo, no solamente el colegio, no solamente ustedes, casi toda la humanidad, vamos con el aprendizaje virtual, porque la academia debe continuar. Y aquí estamos nosotros para ir enseñándoles cada cosita de lo poquito que sabemos y transmitiéndole algo. En mi caso, la parte artística, nos vamos a divertir. Vamos a hacer unos paisajes con algo que he evolucionado, la técnica del bolígrafo. Vamos a hacer unas cosas muy bonitas, solo con bolígrafo. No te asustes, que no es nada del otro mundo. Lo que sí quiero que tengas pendiente es lo siguiente: no me vas a hacer correr a papi o a mami de que necesito X materiales. No, los materiales son los que tenemos en la casa, porque recuerda, no debes salir de casa, quédate en casa, protégete, protege a los tuyos, protegemos todo. ¿Por qué? Porque quiero verte, porque quiero que cuando todo esto termine, vamos al colegio y allá nos vamos a encontrar de nuevo, y todo debe volver a la normalidad con el favor de Dios. El paso que vamos a hacer es siguiente, facilito. Vamos a tener materiales, lápiz, borrador, como me gusta el color azul. Yo, si tú quieres rojo, rojo, si tú quieres verde, verde, el color que tú quieras. Mira mi bolígrafo, voy a usar el azul. Lápiz, borrador y nuestro querido blog base 30. Esto es sencillo, vamos a divertirnos. Nos vamos a ver dos veces a la semana. Porque además de esto, esto te lo voy a dejar en la plataforma de Classroom. Pero nos vamos a ver en la plataforma de Zoom. Ahí me vas a preguntar, profe, no entiendo esto, profe, me salió esto, profe, ¿qué opina? Ahí voy a aclarar tus dudas. Nos vamos a ver dos veces a la semana, durante esta y la semana que viene. Después vamos a colocar una nueva actividad, pero ahora vamos a divertirnos. La artística es para divertirte. Si tú te colocaste o empezaste con naturales, con química, física, matemática, lo que te, y estás agotado, yo te doy un consejo: coge artística, te relajas, te tranquilizas y organizas. Y sobre todo, darle gracias a Dios, porque tenemos una ventaja, aunque hay unas personas que no la tienen, que es la visión. Tener los ojitos en perfecto estado, sobre todo en estos tiempos. ¿Sabes por qué te digo que en estos tiempos? Porque nos hemos dado cuenta con esta etapa que estamos viviendo, con esta pandemia, de que el medio ambiente está cambiando. Los ríos están claros, los mares están limpios, no hay tanta contaminación, el aire se respira. ¿Por qué? Porque estamos en casa. Desafortunadamente somos nosotros los que tenemos el planeta agonizando. Como hemos estado ocultos durante X tiempo, el planeta está respirando nuevamente, se está renovando, se está haciendo. Por eso los dibujos que se están viendo, las imágenes son mucho más claras. Por ahí vi una imagen de unos delfines en el rodadero y esa fue la que te envié. Me gustó esa imagen y esa es la que vamos a reproducir con la técnica del bolígrafo. Pero primero se hace bosquejo a lápiz. Voy a pasar a explicarte muy detenidamente lo que tienes que hacer para que me lo envíes. Ok, vamos con el video. Chicos, volvemos. Como les había dicho, material: lápiz, bolígrafo, borrador. Sencillito, aquí tengo el formato del blog base 30, el que ya les habíamos pedido, con el que venimos trabajando. Institución, me colocan el nombre, nombre de ustedes, el tema, paisaje, técnica, bolígrafo, el grado, para saber si es de 7A, 7B, 7C, y la fecha en que me lo elaboras. ¿Qué vamos a hacer? Facilito. Si observamos, aquí tengo el cuadro y miren que tiene la nomenclatura, que esto me parece como, me están como poniendo a mis chicos un poco flojos, me les están dando todas las herramientas ya ubicadas. Bueno, no importa. Digamos que tengo el punto 5, yo marco aquí el punto 5 y ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una línea lo más recta posible. No necesariamente tengo que venir
trazar una regla. No, no, porque esto es el mar. Y esto no es el mar, no es una línea recta. Nunca. Lleva sus olitas, todo, su chévere, como debe ser. Aquí de este lado, más o menos, yo voy a sacar una línea un poco curva aquí. Si observamos, hago una un poco curva acá. Aquí me voy. Y poco a poco ya voy sacando mi delfín. Fácilmente, facilito, no tengo más nada que hacer, fácil. Pinto el sol, pinto las nubes, pinto el agua, todo lo más facilito. Ahí tienes la imagen para que te vayas divirtiendo. Esto es sencillo, lo más sencillo del mundo. ¿Qué es con lápiz? ¿Qué me equivoco? Si te equivocas, no lo vayas a dañar, no lo vayas a desarmar, no vayas a coger rabia desprendiéndolo. No, no, no. Respira profundo, cálmate y organiza a ver dónde te equivocaste, en tal parte. Hombre, yo vengo y donde me haya equivocado, porque somos seres humanos, ¿cierto? Y como todo ser humano, puedo tener un pequeño error, el cual debo corregir. Mira, lo hice tranquilito. Mira, ah, es que el profe hizo algo aquí. ¿Para qué tengo este pequeño elemento? Vea, borro y ya voy quitando lo que tenía con el lápiz, que fue cuando hice el pequeño bosquejo. Limpio y a trabajar. Aquí en el dibujo se ve como especie de un... Ay, es que no tengo cómo hacer el sol. ¿Será que mando a mi papá a la ferretería o lo mando a la papelería que me busque algo redondo? No, señor. En casa tenemos cómo resolver todos los problemitas. Por ejemplo, miren lo que me acabo de encontrar yo aquí. Vea. Vea cómo resuelvo de lo más fácil. Facilísimo. Con el lapicero hay varios truquitos que te puedo enseñar. Tú puedes hacerlo línea horizontal. Por ejemplo, yo empiezo aquí con el agua. Y mire, me voy. Y de pronto acá con el delfín veo la forma en que está, cómo se va haciendo. Y mire, puro bolígrafo, voy llenando despacito, con calma. Esta línea va hacia allá, que es la aleta, y esta línea va hacia acá, que ya es la parte del cuerpo completico del delfín. Mire, mire, mire cómo me va quedando esto de lo más chévere, de lo más fácil. Sabe que cuando él sale del agua, pues el agua hace sus...
facilito, todo con bolígrafo. Tú puedes ir haciéndole detallitos. Resulta que cuando él salta aquí, acá le puedo hacer unas nubes. Esta parte del sol, mira el truquito que te tengo aquí. Tú puedes hacerlo en la forma. Aquí lo puedes hacer de esta forma aquí. Y mira la textura que se va dando cuando se ponta una línea sobre la otra. ¿Sí lo ves? Es facilito. Es facilito, facilito. Todo es que tú tengas las ganas de hacer las cosas. Mira. ¿Sí lo ves? Fácil. Aquí con el lápiz voy a ir haciendo una vez los bosquejos que donde debo hacer nubes. Esto no tiene que ser exacto, esto no tiene que ser línea recta, esto no tiene que de pronto aquí se me dio por poner el dibujo que les envié, no lo tiene, pero se me dio por ponerle aquí una montañita. Me voy. Al igual que hice ahorita, después de hacer esto, yo puedo con mucha calma borrar el lápiz, que fue el primer elemento que utilicé para hacer esto. ¿Sí lo ves? Facilito, todo lo vamos a ir llenando. Vas a llenarme toda esta parte de abajo, toda la parte de arriba, tal y cual como lo viste en la imagen. Diviértete, hazlo completico. Mire, esto lo puedo poner aquí bastante fuerte. Hay truquitos. Por ejemplo, puedo conseguir una hoja de blog que no me sirva. Miren, miren lo que vamos a hacer. Hagamos, ¿qué? ¿Cómo se nos ocurra? Digamos que yo corto esto aquí, corto acá, y de pronto se me ocurrió esto así. Y digamos que yo coloco esto aquí. Mira lo que voy a hacer y lo chévere que me va a quedar. Voy a coger esto y voy a empezar a hacer así. Todo, todo. Rapidito, seguidito, lo quiero más tupidito, lo hago más tupidito, levanto y mira lo que me quedó ahí. ¿Sí ves ese truquito? Facilito. Ojo, eso es cortesía del profesor Wilmer. Bueno, mis hijos, que tengan buena tarde. Termínenlo, háganlo chévere, bien hermoso. Una vez lo termine, me lo puedes enviar por Classroom o me lo puedes enviar por correo, como se te sea mejor. No te voy a complicar la vida para nada. Solo hazlo, diviértete. Que tenga buena tarde, hijo. Saludos.